El western, o películas del oeste, o películas de vaqueros, o las de cowboys, es un género que se ambienta en el viejo oeste estadounidense. Pero no es patrimonio solamente del cine yankee. Ya veremos más adelante que en muchos países se filmaron este tipo de películas, sobre todo en España e Italia. La palabra western es originariamente un adjetivo derivado del inglés west, oeste, pero se sustantivó para hacer referencia fundamentalmente a obras cinematográficas, aunque también existe en la literatura. A todo esto, la palabra cowboy es la unión de dos vocablos ingleses, cow, vaca, y boy, muchacho, es decir, vaquero, o en el decir sudamericano, el gaucho arriero de ganado. Las historias del lejano oeste estaban comprendidas entre los años 1850 y 1910 aproximadamente, es decir, con la llegada del ferrocarril y hasta la aparición del automóvil, aunque en algunos westerns se ve algún viejo vehículo de los comienzos del siglo XX. En los años 1940 y 1950 eran comunes las novelas del oeste o las historietas. Llenaban los escaparates de los puestos de diarios y revistas. El llanero solitario, El Cisco Kid, Gene Autry, Road Rogers, Red Breeder o Balon Cassidy. Tanto las portadas de las novelas o las revistas tenían verdaderas obras de arte de grandes dibujantes del género. Muchas veces, las películas del oeste están ambientadas en territorios inexplorados o indómitos, bajo la amenaza latente del ataque de los indios, o en ciudades sin ley en las que los bandidos hacían lo que querían. Por ello, el género se fue enfocando hacia la confrontación de los diversos personajes, adquiriendo un carácter cada vez más psicológico. Aquella gente que viajaba esperanzada a esas tierras con la utopía de forjar un hogar y vivir en paz y en libertad. En las historias estaban los buenos, los muy malos y aquellos que se aprovechaban de los indefensos para hacer su propia vida más fácil. El western ha sido usado a menudo por el cine estadounidense para escribir la épica de su propio país, una narración legendaria del proceso de fundación de los Estados Unidos, protagonizada por héroes que encarnan algunos de los valores más arraigados de su cultura, siempre bajo la inspiración del destino manifiesto y con una iconografía característica: sombrero tejano, pistolas, chalecos, caballos, desierto, salón, ranchos, diligencias, indios, carretas. Algunos directores y actores se especializaron en el género hasta el punto de convertirse en íconos modernos de este tipo de cine, como por ejemplo el director John Ford o Sergio Leone, o los actores Todd Mix, Randall Scott, John Wayne, Clint Eastwood, Giuliano Gemma o Franco Nero. El padre del western cinematográfico fue Edwin Porter, quien en 1903 realizó Asalto y robo de un tren, The Great Train Robbery, película que inició el género del western. Puede ser considerada como la primera obra importante, con argumento de ficción del cine estadounidense. La película emplea de forma algo rudimentaria el montaje paralelo. Su última escena, un primer plano de un pistolero disparando sus armas hacia el espectador, causó una gran impresión en los espectadores de aquella época. La película fue un gran éxito. Ya en los comienzos de los años 30 y con el logro tecnológico de las películas sonoras, el western vio nacer a un joven John Wayne, que realizó casi una docena de películas para la productora Lone Star,
Algunos títulos de esa época: Randy cabalga solo, El tejano suertudo, Acero azul, Cañón paraíso o Terror de Texas. Se considera la época dorada y clásica del western estadounidense a los films de los años 1940 a 1960. El director más reconocido del género es John Ford, autor de películas como La diligencia o Fuerte Apache. John Ford merece un capítulo aparte en la historia del western. En 1924, Ford filmó su mayor producción hasta la fecha, el western de tonos épicos The Iron Horse, El caballo de hierro. La película no estaba concebida inicialmente como una superproducción, pero la Fox no reparó en gastos conforme avanzaba el rodaje. La película narra en tono de epopeya la construcción del ferrocarril transcontinental por las compañías Union Pacific y Central Pacific entre los años 1863 y 1869. Esta película era muda. Recordemos que el cine sonoro aparecería en 1927 con Al Johnson en El cantor de jazz. El rodaje de Iron Horse, o El caballo de hierro, se desarrolló en difíciles condiciones, pues el numeroso equipo no fue a Nevada preparado para el duro clima propio de la estación. Hubo que improvisar alojamientos adecuados para el numeroso equipo. La productora hizo un importante esfuerzo económico encaminado a potenciar el tono épico. Hubo que construir dos ciudades enteras para las tomas generales. Muchos años más tarde, con La diligencia, Ford realizó el más nombrado western de la historia. En esta película cuenta con John Wayne, que recibe la oportunidad de su vida y se convertirá en una gran estrella por décadas. Los exteriores se rodaron en Monument Valley. La película fue nominada a 8 Oscars y Ford recibió el premio de la crítica cinematográfica neoyorquina. La diligencia se considera como la película del oeste que imitaría a muchos directores posteriormente. Monument Valley y sus paisajes sería fuente de inspiración para todos los dibujantes de historietas que siempre rodearían sus dibujos del oeste con estas formas espectaculares y, naturalmente, las películas también. El tren particularmente formó parte no solo de muchos afiches de películas de vaqueros, sino de títulos del oeste como El último tren a Gun Hill, El tren de las 3 y 10 a Yuma, El asalto al tren. Otros de los ingredientes de una buena película de cowboys eran los soldados en un solitario fuerte en medio del desierto. Estos siempre venían a ayudar a los colonos asaltados por indios o bandidos. ¡Al galope, todos, rápido! En los años 60, el clásico western estadounidense comienza a decaer. Al público ya no le atraían tanto ese género e irrumpe en el mercado cinematográfico Italia, con grandes directores y actores a los que se llamó Spaghetti Western, naturalmente por ser los fideos, una pasta típica de los tanos. Estos serían coproducidos con España y hasta crearon un pueblo del oeste en Almería, dada la especial geografía de esa región, comparable con la de los western yankees. El Spaghetti Western es verdaderamente un capítulo aparte. Se caracterizó por una estética naturalista, abundancia de planos de detalle y primeros planos, y vaqueros sucios, desprolijos, y por unos personajes aparentemente carentes de moral, rudos y duros, exentos del romanticismo caballeresco del western estadounidense clásico. Aquí nacieron Ringo, Django, Zabata. La obra cumbre del género, el bueno, el malo y el feo, lo deja bien claro desde el título hasta el duelo final. De esta forma aparece el antihéroe para contraponerse a la fuerte dualidad moral de los western norteamericanos con Gary Cooper o John Wayne. Para muchos críticos, el Spaghetti Western cambió la forma de hacer cine.
Hasta ese momento, la música en las películas estaba limitada a la comprensión de los artistas musicales. Aparece Ennio Morricone con sus bandas sonoras, quien popularizó el género de la música de películas. A partir de este fenómeno, la banda sonora original se convirtió en un elemento clave para dar fuerza a escenas de acción y recordar toda la película cuando comprábamos el disco con la banda del Spaghetti Western que habíamos visto en el matiné. Algunos de los célebres directores de Spaghetti Western son Sergio Corbucci, Sergio Leone, Sergio Solima y Tonino Valéry. En la actualidad, el número de westerns ha ido descendiendo con el paso de los años, hasta el punto de ser uno de los géneros del cine clásico estadounidense que casi ha desaparecido. Aún así, en los últimos años ha habido esporádicos intentos de resucitar el género, ya fuese tratando de recuperar las raíces clásicas como aproximándose a formas narrativas o visuales experimentales. En la televisión de los 50, 60 y 70, el estilo western dio nacimiento a muchas series. Bonanza, Wild Wild West, El Llanero Solitario, Marcado, El Hombre del Rifle, El Gran Chaparral, Laramie, El Cisco Kid, Cheyenne, o Cuentos de la Wells Fargo. Aunque en el final lo subjetivo gana, voy a hacer un top de los 10 más nombrados film del oeste en el que seguramente faltarán, en el pensamiento de quien ve este video, muchos más. Puesto número 1, El Bueno, el Malo y el Feo. Puesto número 2, El Dólar Marcado. Puesto número 3, El Tren de las 3 y 10 a Yuma. Puesto número 4, Érase una vez en el oeste. Puesto número 5, La Conquista del Oeste. Puesto número 6, La Diligencia. Puesto número 7, Django. Puesto número 8, Por un Puñado de Dólares. Puesto número 9, A la Hora Señalada. Y puesto número 10, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Gracias por ver este video, gracias por suscribirte a mi canal. Si te gustó, dame un like y activa la campanita. Y gracias a todos los que hicieron western, que siguen maravillándonos aún cuando muchas películas ya las vimos más de una docena de veces.